horquilla. Esta horquilla, vamos a decir así, tiene esa muesca en grana con este piñón. Y lo que hace él es moverlo para un lado o para el otro. La caja de velocidades. Cuando este de acá es el motor, este de acá abajo. Este es el intermediario que va a estar jugando con la velocidad baja o la velocidad alta. Entonces, cuando engrana esta transmisión de acá, lo que estamos haciendo es una velocidad baja. Y la horquilla acá lo mueve para el otro lado. Y lo que logramos ahí es una velocidad alta. Espero que estén entendiendo. Entonces ahora lo vamos a encender en los dos sentidos. Esto que estoy haciendo yo no es recomendable hacerlo. Me refiero yo, el nivel de inseguridad que estamos haciendo al meter las manos ahí no se hace. Yo lo hago por la causa, por la tecnología, por la educación. Vamos a encender acá y vamos a ver los piñones ahí. Lo apagamos. Si lo ponemos en el centro es que está neutro. Si lo ponemos a este lado, tenemos bajas velocidades. Si lo ponemos para acá, es una velocidad alta. Ahora, miremos acá, estábamos en velocidad baja. Entonces, al ponerlo a una velocidad alta, poner la cámara por acá, para que se vea, no, como por aquí. Ahí. Entonces, lo que hacemos nosotros es moverlo allá y engrana con el piñón ahí arriba. Y es ahí como logramos nosotros obtener una velocidad alta. Si no engrana, hay que mover el cabezal acá y ahí ya está engranando. Entonces ahí vamos a lograr una velocidad alta cuando nosotros lo encendamos. No lo puedo dejar mucho tiempo encendido porque lo tenemos sin aceite, ¿verdad? Pero por cuestiones didácticas lo estoy haciendo para que ustedes vean cómo es que funciona este mecanismo. Una caja de velocidad y una máquina fresadora, sencilla. Estamos haciendo con fines didácticos, pero la realidad no podemos estar encendiendo y apagando con sin aceite. Ponerle el 2. Ojo, ¿qué pasa si lo ponemos en el 2? Ya se dijo usted, Pedrito. ¿Qué pasa si lo ponemos en el 2? Sí, pero ¿qué pasa? ¿Ah? No, no importa, revolución alta y revolución baja. ¿Qué pasa si lo pongo en el 2? No, amor. El tercero al revés. Que alguien me explique. La inversión al revés. Eso es algo nuevo. No sabía yo eso. Me voy a dañar el piñón. Pueden anotar esa parte, por favor. Me voy a dañar el piñón. Después de la velocidad baja de la ciudad. ¿Cómo es? Después de dañar el piñón. Dale. Yo. ¿Y dale? No puede ser, no se mueve. No. ¿Qué es lo que pasa acá? No, oye. Se
sentido de giro. Uno es sentido horario y el otro es sentido antihorario. No pasa nada, más que se invierte el giro. Pero él dijo una frase que después todavía... La inversión al revés. Se invierte la inversión.